Declararle la guerra al cáncer con ayuda de Diario Extra, la Clínica Bíblica y el Banco de Costa Rica hizo que estas mujeres desde muy temprano se presentaran hasta las instalaciones de Grupo Extra. Un año más, el diario de más venta en Costa Rica aprovecha el alcance que tiene para dar un soplo de vida a favor de la salud de las mujeres. La tuvimos hace 2 años, 3 años con las mamografías. Ese proyecto fue muy grande, regalamos 700 mamografías, de ahí unas 12 mujeres salieron positivas y salvamos vidas. Incluso en la fila de este examen monocapa, ahí hay señoras que dicen somos sobrevivientes de cáncer gracias a la Extra. Eso es muy bello lo que estamos viviendo. Hoy se nos unió el BCR, COPEMEP, y obviamente pues la Clínica Bíblica para hacer los exámenes. Y hemos tenido una excelente respuesta, estamos muy contentos. Un total de 300 mujeres se beneficiaron de este servicio como parte del programa de acción social del Hospital Clínica Bíblica. Estamos agendando pacientes para la toma de muestras de monocapa, es el examen, que se va a estar realizando la próxima semana, de lunes a viernes, en el Hospital Clínica Bíblica, propiamente en el programa de acción social. La intención de este examen es, bueno, buscar la detección temprana del cáncer de cérvix y algunas otras indicaciones médicas, que se va a estar, bueno, se va a estar realizando, como te mencionaba, la próxima semana. Estamos esperando para esta campaña unas 300 mujeres que se puedan agendar propiamente el día de hoy que vamos a estar acá. La detención temprana del cáncer es la herramienta que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. De aquí la importancia de esta iniciativa. Me parece muy bien porque es muy interesante que nosotros las mujeres nos hagamos el examen para estar al día, para saber de alguna enfermedad o de algo que los prevenir, ¿verdad? Primero que nada. Parece muy buena porque habemos familias de escasos recursos y estos son unos programas demasiado buenos. Yo vine el año pasado a hacerme la mamografía y estoy muy contenta. El programa de Grupo Extra, desarrollado de manera exitosa desde hace varios años, ha logrado la detención temprana de cáncer en varias mujeres que hoy pueden contar su historia y no formar parte del luto de sus familias.